Buenas noches. El secreto de su éxito está en hacer lo que nadie hace. ¿Qué les parece eso? Ahora que necesitamos secretos para salir adelante y para tener éxito, pues he ahí un secreto: hacer lo que nadie hace. Y haciendo lo que nadie hace, ha conseguido que sus libros estén en lugares, lugares como el Vaticano o Buckingham Palace o el Elíseo, y también en muchos hogares. Probablemente alguno de esos libros estará en casa de alguna de las personas que esta noche nos están escuchando. Hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia de Manuel Moleiro, el editor de libros más reconocido en el mundo, de mayor prestigio. El arte de la perfección, dijo de él el Times. Y yo lo he traído aquí para hablar de libros, pero para hablar de muchas cosas más, porque como suele suceder con este tipo de personajes tan peculiares que hacen estas cosas, pues detrás se esconde una personalidad rica, vivaz, llena de vida y más vida. Don Manuel. Hola. Qué bien tenerlo aquí con nosotros. Para mí es un placer estar aquí y además estar entre tantos libros donde se esconden tantas historias, tantos misterios. El lugar es ideal. Estamos en la biblioteca antigua del Palacio de Santa Cruz. Casi nada lo que hay aquí, lo que hay aquí dentro, don Manuel. Es cierto, cuántas cosas aquí, cuántos misterios, cuántas cosas que no sabemos esconden entre estos libros, ¿no? Aquí debieran haber un ejército de personas estudiándolos, viéndolos, buscando, porque aquí posiblemente haya muchas soluciones y muchas recetas para los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Hablando de, problemas y de recetas para los problemas que tenemos actualmente, yo le voy a preguntar por un libro que usted ha rescatado y ha editado, que es el Libro de la Felicidad, un libro hermosísimo del cual hablaremos varias veces seguro en este programa, pero ahí precisamente, si yo no recuerdo mal, hay un recetario para ser feliz. Bueno, ahí están las claves de la felicidad. Es un libro curioso, curioso por el momento en que se hizo en el año 1582. Lo encargó el sultán más poderoso de la historia, del periodo otomano, que es Murad III, que fue, por otra parte, contemporáneo del rey más poderoso Felipe de la cristiandad, Felipe II. Los dos llevaron a sus imperios a la cumbre y también con ellos empezó la decadencia, ¿no? Murad III era un sultán curioso, un sultán distinto, porque era un sultán monógamo. Monógamo con 103 hijos vivos y 7 después de muerto. Pero realmente él era monógamo, estaba enamorado de Safiva, que era su mujer. Y pero tuvo 1.300 mujeres. Bueno, sí, pero eso fue después de que le convencieron que sí quería mantener el sultanato, tanto su hermana como su madre, que sí quería que el sultanato permaneciera. No podía ser monógamo, ¿no? Y entonces se aficionó tanto que terminó con 103 hijos. Y 7 después de muerto. De las concubinas que estaban embarazadas, nacieron 7 después. Un sultán, el que usted ha presentado, don Manuel,
como un poeta, como un hombre gustoso de la vida y de pensares y saberes profundos, pero que era también un grandísimo, acabó siendo un poco golfo. De hecho, allí en el Topkapi organizaba orgías. Bueno, organizaba orgías constantes porque él estaba convencido de que su inspiración como poeta le ocurría en el momento central de la orgía, ¿no? Y fue precisamente en una de esas orgías que, para evitar perder la inspiración, se levantó y salió desnudo corriendo a buscar un lápiz para escribir antes de que se le fuera la idea. Inspiración, claro. Y claro, la sangre no estaba en la cabeza, no estaba donde tenía que estar, y tuvo un infarto y murió con 49 años. 49 años, pero bien aprovechados. Sí, desde luego, bien aprovechados. Aseguró la continuidad del sultanato, pero es una persona muy relevante dentro del mundo de la cultura, de las artes, porque protegió a esas personas y esos quedaron ahí y pudieron seguir evolucionando. Por cierto, hablando de libros islámicos, don Manuel, cuéntenos eso que le sucedió en una exposición con un libro. ¿Sabe a qué me refiero, supongo? Ah, bueno, es este mismo libro. Lo teníamos expuesto en Londres, en la Feria de Londres, y lo tuvimos que retirar. Lo tuvimos que retirar porque cada 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, venían dos personas, dos hombres. El aspecto era inefable, que por la vestimenta que eran iraníes, y se ponían a mirar el libro y las caras no eran buenas. Llegó un momento en que preguntamos por qué pasa con esto. Dijo: ese libro es un libro sagrado, cierra como los libros sagrados, y este no es el lugar. Ustedes están insultando, digamos, a lo que representa este libro para nosotros. Y además está encuadernado. Está encuadernado, está encuadernado como un libro sagrado. Cierra y protege la parte de adelante, igual que si fuera un Corán, ¿no? Para evitar problemas, optamos por retirarlo y evitar un incidente que nadie deseaba. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Don Manuel, la gente gustosa de libros, vamos a decirlo, porque no pasa nada, suele ser gente rara, gente, en fin, gente peculiar. Yo estoy seguro de que en todos estos años en los que ha tenido usted trato con tantas personas que aman los libros y que, bueno, no digo que darían su vida por un libro, pero en fin, algo, casi, casi, ¿no? A ver, ¿recuerde alguno especialmente original, alguna de esas personas que le ha comprado un libro peculiar, como aquel italiano, por ejemplo, recuerdo que le hizo un planteamiento así muy, muy sui generis a la hora de comprarlo, o algún otro? Nuestro cliente suele tener una característica común: es una persona que tiene un gran elevado nivel cultural, y luego que está distribuido por todo el mundo. Puede estar en Nueva Zelanda, como puede estar en Madagascar. Por supuesto, en Madagascar creo que tenemos un par de clientes que además son médicos, ¿no? Y teníamos una señora en Zimbabue, Rhodesia, que desgraciadamente no la tenemos, porque fue hace unos años cuando hubo el incendio de las granjas de los ingleses, de los extranjeros. Ella murió allí quemada con su biblioteca, y tenía una biblioteca impresionante. Es triste porque tenía una casa en Londres también. Yo la llamé un día que estaba en Londres, cuando empezaba el barullo, y le dije: quédese ahí, no vuelva a Zimbabue. Me dijo: no, yo nací allí y voy a ir para allí. No voy a dejar que mis propiedades, mis libros, mi casa, me la quiten así como así. Y la incendiaron. Ellos tenían una destilería también de alcohol, y allí pereció todo. Pero nuestro cliente es muy diverso. Con decirle que en Washington tenemos un cliente que tiene la patente de varias piezas de los misiles Patriot. Y es un encanto estar en su casa.
un señor que tiene su casa llena de pinturas italianas del siglo XI, del siglo XII, que tiene libros de todos los sitios y sin embargo es un guerrero, es un físico y un físico nuclear y que ha estado y vivido siempre de las armas, ¿no? O en Las Vegas, tenemos un cliente que sale en la lista Forbes, creo que en torno al número 40, el señor Pasquerilla, que tiene hasta una plaza a su nombre, y es un hombre que, siendo de los más ricos del mundo, siempre intenta pagar al plazo más largo que puede. Por eso es rico. Inconcebible. No sé si por eso es rico, pero es inconcebible. Son de esas cosas que es difícil de entender. Pero en ese mundo hay personas curiosas, personas muy, muy diversas. Teníamos un cliente, por ejemplo, en Texas, y coge y lee el latín correctamente. Y es una persona que se dedica a la bolsa. Es multimillonario, pues de las personas que viven de Wall Street. Decía usted que intenta pagar al plazo más largo posible, y me he acordado yo de algo que les va a gustar, van a ver, de don Manuel Moleiro. En estos tiempos de crisis y de sobresaltos bancarios y de contagios de los mercados y todas esas cosas, pues dice don Manuel Moleiro que afortunadamente no tiene ni un solo euro de crédito. Y cuando le preguntan por el secreto financiero para esto, para sacar adelante un tinglao como este, que no es cualquier cosa, dice que el crecimiento solo se logra a partir de los propios recursos. De lo contrario, acabas trabajando solo para los bancos. Sí, es cierto, acaba uno trabajando solo para los bancos. Eso ha sido mi lema y, digamos, yo no tengo ni un euro de crédito. Le iba a poner un ejemplo así de clientes curiosos, pero no le puedo dar el nombre, porque es también de estos que pagan al plazo máximo posible. Y es un director del banco más importante de este país. ¿Quién será? El jefe máximo. No le voy a poner el detalle ni el nombre. No es Emilio Botti. Nos lo imaginamos. Es una de las personas más importantes de este país y paga siempre también, que parece increíble viendo la casa que tiene allí en Madrid, en las afueras de Madrid, que pueda una persona con tantísimo dinero pagarle un libro que puede valer 3 o 4 mil euros y pagárselo en 36 meses. Debería ser penado con prisión. Yo recuerdo en Buenos Aires, donde viví 5 años, uno de los mayores empresarios que había allí de la hostelería, que era Florencio Aldrey Iglesias. Este hombre había empezado su negocio con muy poco dinero, de hecho con el resultado de su trabajo como barrendero, que es lo primero que hizo cuando llegó a Buenos Aires, y terminó siendo dueño de los principales hoteles. Y se jactaba de no haber pedido nunca un crédito. No haber pedido nunca un crédito. Eso de los créditos era algo que no iba con él. No iba con él para nada. Tenía pánico de ello. Sí, ¿no? Sí. Don Manuel, tiempos de crisis. Y hablando de crisis, se dice mucho, se insiste ahora mismo en que esta no solo es una crisis económica, que no es solo una crisis financiera, que es una crisis de valores, una crisis de principios. Y yo, hurgando por ahí estos días, antes de este encuentro con usted, en cosas que usted ha dicho y en pensamientos y reflexiones suyos, he encontrado algo que tiene que ver mucho con esto de los principios. Pues dice don Manuel Moleiro que entre los principios, el mayor de todos es aquel que dice: no hagas hoy algo de lo que mañana puedas arrepentirte. No ofendas a nadie gratuitamente. Evítalo. Ese es un poco el santo y seña de su actuar en la vida. Es básico, ¿no? Cuando uno hace algo que no debe hacerlo, es mejor que no lo haga, porque tener que arrepentirse al día siguiente no sirve de nada, ¿no? Y eso que ha hecho ya es incorregible, porque queda ahí. Se puede perdonar, pero generalmente
las personas no suelen olvidar. Suelen perdonar, pero no suelen olvidar. Eso es lo malo de estas cuestiones, ¿no? Perdonar, sí, pero no olvidar, pero no para olvidar. No tener que volver a perdonar. Para no tener que volver a perdonar. Y entonces es mejor no hacerlo lo que uno luego se tenga que arrepentir, ¿no? Y las cosas, como decía Carlos V, no son siempre como nosotros querramos que sean, por mucho que nos duela. Las cosas son como son. Pero fíjese, don Manuel, que ahora mismo hemos conseguido una, yo creo, no sé a ver qué le parece a usted esto que le voy a decir. A mí me da la impresión de que vivimos en una sociedad en la que nos hemos convencido a nosotros mismos de que lo que importa no es cómo son las cosas, no. Las cosas no son lo que son lo que nosotros queremos que sean. Y eso nos lleva por derroteros malos. Eso nos lleva por malos derroteros. Las cosas son lo que son y debemos intentar modificarlas en beneficio de todos y no en beneficio de uno solo. El problema de la crisis, de lo que hablaba, pues fue precisamente porque se olvidó un principio fundamental, y ese principio fundamental y más global quizás en Europa es que Europa estaba viviendo del crédito. Lo que se producía aquí ahora se produce en Asia, y mientras había capacidad de crédito la gente vivía exactamente igual, se metía en 20.000 aventuras, 20.000 cosas, porque tenía crédito. Pero los que dejaban ese dinero, llegó un momento en que se dieron cuenta, a ver si estamos dejando este dinero y no lo vamos a poder recuperar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La situación actual, y volver a la situación, a una situación equilibrada, pasa por un trabajo intenso y por recuperar la productividad y producir. Si no hay producción y vivimos única y exclusivamente del crédito, no tiene solución. La economía, no quiero hablar de este tema, yo vengo aquí a hablar de libros, ¿no? Pero es como una familia, ¿no? Si uno tiene crédito, puede vivir, puede hacer lo que quiera, pero una vez que se acabe ese crédito, pues... Esta mañana salía un caso triste en la noticia de televisión, que era del boxeador aragonés, que fue campeón de los pesos medios. Quiero que era Pedro, pero no recuerdo ahora el nombre. Perico Fernández. Perico Fernández. Estaba en la cumbre del éxito, no hace mucho, duerme en la calle. Es triste estas cosas. Y hablando de esa capacidad para tomarle el pulso a la vida y a los asuntos y a los negocios, me viene a la memoria un personaje al que usted ha rendido homenaje, por así decir, últimamente con un libro, que es Isabel la Católica. Ese libro, ese breviario, ese libro de obras de Isabel la Católica, que es una cosa, en fin, fuera de lo común. Los ingleses lo tienen clasificado precisamente como el tesoro más importante que tienen del continente europeo, ¿no? Marchó de Madrid, marchó del Alcázar cuando ellos lo saquearon en el año 1808. No los ingleses, lo saquearon los franceses. Y apareció en el 1851 en manos de un parlamentario y al mismo tiempo un banquero. Qué curioso, parlamentario y banquero. Y como parlamentario, y se haría con el libro, y como banquero, pues optó por venderlo y terminó en el British Museum, que fue una de las compras más importantes de toda la historia. Es un libro importantísimo, es un libro fundamental, porque no es solamente importante porque reúne a todos los pintores más importantes de aquel momento en Flandes, porque Isabel contrató lo mejor de lo mejor. Claro. Pero es un libro que es incluso conmemora la conquista de Granada con una pintura dedicada a ello, algo que fue fundamental en aquel momento, porque los otomanos habían tomado Constantinopla en el año 1453, y estamos hablando de 1492, conmemoraba el descubrimiento de América. Al fin de cuentas, Isabel estuvo ligada a un cambio fundamental en el mundo, ¿no? El descubrimiento de América, financiación del descubrimiento de América y primera derrota seria del Islam, y recuperación, integración otra vez de España como país, ¿no?
El libro tiene además una dedicatoria de agradecimiento más que importante, porque es el único donde le llaman a la divina Isabel, reina de las Españas y de Sicilia. Divina no se le llama en ningún otro documento, no existe ningún documento donde se le llame a Isabel divina, y ahí se le llama divina reina de las Españas y de Sicilia. De Sicilia era reina por matrimonio, porque Sicilia pertenecía a Fernando, ¿no? Es un libro que ahora no está solamente en Londres, está en la biblioteca de muchas personas en toda España, está en las universidades más importantes de Estados Unidos, está en todos los países de Europa, en un sitio u otro, y es un testimonio de lo que fue Castilla en aquel momento, durante su reinado, su gobierno, y es un testimonio enorme del país más antiguo de Europa, sí, que está ahora en la situación que está. Un testimonio, como diría Carlos Gardel en uno de esos tangos preciosos, ya saben que Gardel canta cada día mejor, es la tragedia de haber sido y el dolor de ya no ser. De ya no ser, exacto. Bajo el ala, sí, del sombrero, las ilusiones pasadas. Usted seguro que le gustan los tangos. Sí, sí, me gustan mucho. Me gustan mucho y me gustan mucho las librerías que quedaban en Buenos Aires. Claro, impresionante. Sí, sí. Allí, sí. Las librerías de viejo, preciosas, sí, sí, en Palermo. Sí, sí, Palermo, sí, sí, y en la calle Florida mismo, sí, hay una Florida, un teatro, hay muchas, sí, inmensa. Allí al lado del Ateneo. De la librería española, sí, que está allí, sí, a la vuelta, sí, doblando, sí, la esquina. Sí, sí, me sorprendieron mucho. Ahí estuve también tomando un café donde iba Borges. Y... sí, donde iba Borges. Le voy a contar algo, don Manuel, donde iba Borges, porque yo fui una vez con él y con Roberto Alifano. Imagínese la obsesión de los escritores a corregir las erratas de los libros ya impresos. Entonces, ciego, iba con Roberto Alifano y le decía, Alifano, Alifano, en la estantería cuarta, busque, busque la Aleph, página 28, corrija. Yeah. Tache esa, aunque no tiene que estar allí. Yeah. Era una cosa fascinante, sí. O sea, que lo tenía grabado en la cabeza. Sí, y le dolía como, viendo... le dolían las erratas, las erratas, y la estaba, sí, y la estaba viendo, esas cosas de los escritores. Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando reviso todos esos códices y esos libros suyos y esas láminas, y es cómo se repite constantemente en los libros de horas, por ejemplo, son libros sagrados, en los breviarios, aparecen constantemente escenas de una carnalidad, de una fuerza erótica. Total. Tan grande, en la que a veces hay una invitación, pero una invitación descarada, nada de... No, total. A los más vedados, total, y denostados placeres. Total, absoluta y total. Y en los textos, en las descripciones, en el libro de la felicidad, si vemos las tablas de concordancia fisonómica, por el rostro de una señora o por los pliegues del cuello puedes saber la profundidad de la vagina. Llegamos a extremos enormes, ¿no? O por la cara de un señor o por el tamaño de las orejas. Se pueden conocer otras cosas que no voy a poner ni a mencionar todos en estos momentos, pero que todos intuimos. Sí, sí, sí. Y las imágenes son muy atrevidas, sí, porque sí, a veces mucho, salen las, sí, imágenes lo que no podían manifestar. Si cogemos la Biblia de San Luis, pintada entre el 1224 y el 1236, es una crítica brutal de la sociedad. Se critica, sí, sí, a todos. Los únicos que no se critican son a los dominicos y, sí, a los franciscanos. Por eso se piensa que posiblemente ellos hubieran estado intelectualmente detrás. Aparecen algunas escenas, un cardenal que con una señorita y lo único que lleva en la cabeza es bueno, es la distinción para saber que es un cardenal, no sé cómo se llama. Un solideo, un solideo. Un solideo, sí, lleva, exacto, sí, lleva el solideo, exacto, detrás. Sí. ¿No? Sí, sí. Y aparece la corrupción en todos los lados, aparece el diablo entregándole la bolsa
que por cierto ahí casi siempre los identifican con los judíos, la Biblia es dura con los judíos en ese sentido y también con los cátaros, pero es igualmente dura con los obispos, con todo el clero, con los usureros, con todo lo que, digamos, la corrupción que imperaba en aquel momento en Francia, ¿no? Y en esos libros de horas que de pronto es fantástico, de pronto se cuela una imagen de unos baños en los que... Ah, sí, 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 sí. Sí, que están haciendo precisamente. No están rezando. No, 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 no. No están rezando. No, no están rezando, no están. Están con una devoción mayor y con una entrega mayor, pero no precisamente rezando, ¿no? Piadosos sí son. Decía Jorge Luis Borges que no entendía el paraíso si no había bibliotecas. Es más, llegaba incluso a afirmar que él entendía el más allá, la eternidad, el paraíso, como una gran biblioteca. Y cuando entraba en una biblioteca, se encontraba con su ración de paraíso. Pues hoy hemos tenido aquí, de la mano de Manuel Moleiro, una ración de paraíso. Entre estos libros, hablando de libros, a lo largo de la entrevista han ido viendo que cuando él hablaba de libros, hemos procurado que estuvieran allí esos libros y que ustedes pudieran disfrutarlos y verlos, porque este es un placer de los más grandes que se puede tener. Es más que un placer. Si hay algo más que el placer. Porque además el placer es efímero. Y esto es perdurable. Y esto es perdurable. Y esto es perdurable. Efectivamente. Don Manuel, le tengo que dar las gracias por estar aquí, por compartir todo lo que usted sabe y atesora con nosotros, pero sobre todo permítame darle las gracias por esa idea genial de rescatar todos esos libros. Si usted un día no se le hubiera ocurrido hacerlo, pues lo que nos hubiéramos perdido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias también a todas esas personas distribuidas por todo el mundo, por los 5 continentes que al adquirir estos libros son mecenas y hacen posible, y a las instituciones, las bibliotecas que los conservan, hacen posible que esto que ha sobrevivido en algunos casos 500, 600 o más años puedan perdurar como un espejo, como un testimonio para nuestros hijos y para los que vengan después y sepan cómo fue el mundo entre el siglo IX y el siglo XVI. Muchas gracias. A usted, don Manuel. Nos vamos. Nos vamos con libros, con una cascada de libros. Ahí la tienen. Buenas noches.